alegro mucho de que Revista Occidente se haya anticipado a los fastos del quinto centenario con este número lleno de sabiduría, en el cual se transmiten pues muchas ideas respecto de esa primera vuelta al mundo tan, tan, tan importante. Aquí el papel de la corona española fue fundamental. Esta es una expedición concebida y hecha desde España, sí, pero simultáneamente es una expedición internacional. El 10 de agosto de 1519, el navegante portugués Fernando de Magallanes parte de Sevilla al mando de 5 naves y 265 hombres. El 20 de septiembre se hacen a la mar desde Sanlúcar de Barrameda. El camino hacia Occidente es porque el del Oriente era un camino portugués. Lo que ofreció al emperador en Valladolid fue encontrar un paso al Pacífico y llegar a las Molucas, a las islas de la especiería. Ya, esto de las especies ahora nos da un poquito de risa, pero entonces era oro. Un ambicioso viaje a través de lo desconocido. Esto no era ir a la luna se sabe dónde está. Estas gentes no sabían si el continente americano estaba conectado con la Antártida. No sabían si existía paso. Pero existía y lo encuentran en noviembre de 1520. Magallanes ha cambiado para siempre el conocimiento de los océanos y el estrecho que lleva su nombre permanece como un símbolo muy fuerte de la interconexión de la globalización. Tras cruzar el estrecho, atraviesan el inmenso mar que ellos llaman Pacífico, navegando casi 4 meses sin tocar tierra. A Magallanes le faltó muy poco para alcanzar las Molucas. El 27 de abril de 1521 muere peleando contra los indígenas. Cuando muere Magallanes en Filipinas y Elcano se tiene que hacer cargo de la expedición, vuelve dando la primera vuelta al mundo. Es muy interesante, desde Filipinas hay 2 naves. Una intenta volver por el mismo camino y fracasa, y la otra da la vuelta al mundo. Una hazaña llena de hechos espectaculares. Deserciones, traiciones, ejecuciones, envidias, celos, ambiciones, huidas, posverdades. Una historia que favorecería a la humanidad entera, al progreso del conocimiento. La primera vuelta al mundo fue un hecho científico, de demostración en la práctica que la Tierra era esférica. El 6 de septiembre de 1522, la nave Victoria llega a Sanlúcar y 2 días después a Sevilla, con un cargamento de especias que paga de sobra el coste de la expedición. Solo regresan 18 hombres, valerosos supervivientes de una de las grandes gestas de la humanidad.